Hola, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y como podéis ver por las imágenes, pues empezamos el día con un buen desayuno y ejercicio. En el vídeo de hoy quiero compartir con todos vosotros la importancia de empezar a hacer la limpieza de primavera. La primavera es un buen tiempo para poner a punto tu casa. No solo toca realizar el tan deseado y engorroso cambio de armario, sino que también esa limpieza a fondo que siempre dejamos para otro momento. Y no hay mejor momento que ahora para tener un hogar renovado y cargado de energía positiva. Así que si todavía te quedan dudas, te voy a dar 4 buenas razones para poner en marcha desde ya una limpieza de primavera en tu hogar. Como tanto vosotros como amigos de aquí me han insistido tanto en ir a un gimnasio pues para socializar, para salir de casa, pues bueno, al final me he apuntado a un gimnasio y hoy voy a hacer una clase de pilates. Y la verdad es que tengo que deciros que me ha encantado. Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. To say, please make the strain go away, pretender. How many right turns? La verdad que las instalaciones de este gimnasio no les falta detalle, hasta te puedes hacer un cafetito. Así que nada, yo me voy a hacer uno y me voy para casa, que hoy tenemos mucho que hacer. Still the same range. Where will it take? Y lo primero que he hecho ha sido sacar unas cajas que todavía tenía por abrir de la mudanza y la verdad es que me he encontrado, bueno, pues maravillas, que en su día me las compré porque me encantaban y no sabía dónde estaban. Así que nada, voy a retirar alguna decoración ya antigua, voy a repasar hoy lo que es el comedor y esto se va a quedar, vamos, estupendo. Yo como ahora estoy en casa, voy a hacer lo que es la limpieza de primavera por estancias. Pero como ya sabéis, por Instagram os estoy dejando para todos aquellos que trabajáis y no tenéis mucho tiempo y también queréis tener vuestra casa limpia como la patena, pues el desafío. Ya sabéis que todos los días en Instagram estoy poniendo un post de lo que hay que hacer y os dejo también el enlace del vídeo que hice en su día del desafío. Así que como soy una ansia viva, pues bueno, voy a probar a ver esta decoración qué tal queda, porque bueno, hoy no creo que me ponga a hacer mucho, pero mañana sí que ya me pongo al lío, corazones. We
también deciros que llevaba bastante tiempo procrastinando en poner unos retratos que tengo de mis hijas hechos a carboncillo, y bueno, pues por el tema de los marcos, porque bueno, me lo traje de España, pero me los traje sin marco por el tema del peso. Entonces, por fin, pues ya los voy a poner y los voy a colgar. Y aquí os quiero dejar un truquito para quitar el pegamento de las etiquetas. Como veis, en estos botes de cristal que yo tengo el aceite, pues la verdad es que las etiquetas salieron muy malas, y bueno, pues ya he hecho yo unas etiquetas con mi maquinita, con la Cricut, y para quitar lo que es el pegamento de las pegatinas, simplemente con una bayeta de microfibra lo que tenéis que hacer es poner unas gotitas de aceites esenciales y frotar, y luego ya limpiarlo para volver a poner otra vez la pegatina. La verdad es que no vais a tener ningún problema, sobre todo en los marcos, en el cristal, que siempre le ponen el precio ahí. Pues nada, con un poquito, unas gotitas de aceites esenciales, eso sale perfecto. Y ahora voy a rellenar estos botes con los aceites diferentes que tengo para cocinar, porque en el vídeo anterior, bueno, pues no me llegaron a tiempo y no tuve ocasión de compartirlo con vosotros. Os lo voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción. Una de las razones que antes os comentaba hacer la limpieza de primavera es mantener el dormitorio limpio. Mantener el dormitorio limpio mejora la calidad del sueño. Para conseguir un sueño óptimo, el dormitorio debe estar limpio y ordenado. Aprovecha esta ocasión para renovar tu dormitorio y limpiarlo en profundidad. Comienza por eliminar el polvo del techo, pasando por las paredes, para después terminar con la limpieza profunda del suelo y también limpiar las superficies de los muebles. Yo hoy solamente voy a cambiar las sábanas porque hoy me voy a liar con el comedor. Pero esto es muy, muy importante, corazón. También es conveniente hacer una limpieza profunda del colchón. Si vuestro colchón es de doble cara, pues hay que darle la vuelta y pues nada, lavar las almohadas y la ropa de cama, me refiero a edredones. Si ya, por ejemplo, ya no hace tanto frío donde vosotros viváis, pues lavar lo que son los edredones, las colchas, lo que tengáis.
Una cama limpia te ayudará a respirar mejor, ya que se elimina la suciedad de su interior y el polvo que se posa diariamente en las sábanas, colchas y almohadas. Y por último, pues organiza tu habitación, elimina el desorden general. No pongáis ropa apilada en una silla, porque eso disminuirá la cantidad de estímulos a los que el cerebro está expuesto a la hora de dormir. Esto lo mantendrá en calma y por tanto conseguirás dormir mejor. Y hablando de dormir, quiero enseñaros estas almohadas que son una auténtica maravilla porque están confeccionadas con una tela japonesa con tecnología de detección de enfriamiento. Mientras que, está hecho especialmente para las personas que sufrimos sudores nocturnos. Está hecho de tela 100% de algodón, suave, muy cómoda y perfecto para la primavera y el otoño, para que puedas dormir mejor durante la noche. Estas fundas de almohada son refrescantes porque además pueden absorber el calor del cuerpo y reducen rápidamente la temperatura, unos 5 grados por debajo. Tiene la cremallera oculta, con lo cual no hay riesgo de que te puedas hacer daño, y también te ayuda a que tu pelo no se levante encrespado. También estas almohadas, las fundas, al ser suaves y sedosas, pueden ayudar a reducir las arrugas faciales. Así que no quería dejar la oportunidad de compartir estas fundas con todos vosotros, sobre todo si estáis como yo con menopausia. Otra de las razones que te pueden motivar para hacer la limpieza de primavera es que, que vas a ejercitar tu cuerpo. Así que si sois como yo, que pasamos mucho tiempo en casa y nuestra actividad física diaria se ve un poco reducida, pues limpiar la casa también puede ser un entrenamiento divertido. Las tareas diarias, como pasar la aspiradora, el trapo, fregar, aumentan la frecuencia cardíaca y pueden convertirse en la actividad física complementaria ideal. Si quieres intensificar tu sesión doméstica, puedes aprovechar, cambiar el orden de tus muebles, o como yo, o hacerlo al ritmo de la música. De este modo, además de ejercitar tu cuerpo, recibirás la nueva temporada con una casa renovada, ordenada y limpia. Ahora que conoces estos beneficios, ya no tienes excusa. Esta que es la habitación de mi hija, ya sabéis que mi hija, ella se limpia su habitación, pero ella está de viaje, llega hoy y entonces me gusta que tenga la camita limpia cuando llegue y todo bien organizado, así que esta semana se lo voy a hacer yo por ella. Can't remember when you feel so alone, nothing left to do, so you go get stoned. And when you look round, all you see are stars. You're down on your knees and over your head, all the bad memories play over again. Heaven only knows how far it's really gone. You're down on your knees, your heart on your sleeve, and heaven only knows
sigo con las lavadoras. Ya sabéis que los lunes yo me gusta lavar las sábanas y bueno, pues hoy lo he hecho tempranito porque voy a ponerme con lo que es el salón. Saw you just the other day. Oh, I guess that you were back in town. It's been a long time since you've been around. Remember when we used to make the streets unsafe together, baby? Así que lo primero de todo que voy a hacer es lavar todas las fundas de los cojines y voy a desenfundar también los sofás porque ya los tenemos un año y poquito y bueno, pues aunque yo los aspiro y los voy manteniendo todas las semanas, pero yo considero que ya es momento de darle un agua porque son de tela y quieras que no, pues cogen olor. Otra de las razones por las que hacer la limpieza de primavera es que limpiar fortalece el sistema inmunológico. Sí, sí, lo que oís. Si sufres de alergia a los ácaros del polvo, elimínalos cuanto antes de tu hogar, ya que la alergia estacional está a la vuelta de la esquina. La mejor forma de reducir la aparición de estos enemigos del sistema inmunológico es aspirar periódicamente alfombras, muebles, tapicerías, para eliminar el polvo acumulado o los pelos de nuestras mascotas, en el caso de que tengáis. Además, hay que mantener bien limpias y secas las superficies de los baños y de la cocina. Y prueba a abrir las ventanas para ventilar, que es muy importante para renovar el aire de tu casa. La verdad es que, bueno, pues ahora si hace frío, lo mejor es abrirlo por la mañana tempranito y si no, pues al mediodía cuando los niveles de polen están más bajos. Como es la primera vez que voy a lavar lo que son las fundas de los cojines del sofá, los voy a hacer con un producto para prendas delicadas, Bolite, y la verdad es que tengo que deciros que se han quedado estupendos. La verdad que tengo que deciros que, bueno, pues a mí la verdad es que me fascina hacer este tipo de limpiezas, la verdad. Así que nada, voy a aspirar bien todo, voy a pasarle a los rodapiés, porque no nos tenemos que olvidar de los rodapiés, de mover todos los muebles para limpiar bien. Y la verdad es que a la larga nuestra salud nos lo va a agradecer. Hoy tengo un día bastante movidito, pues he sacado las sábanas bien calentitas y las voy a doblar rapidito para así no tener que plancharlas, nada más que darle un poquito a lo que es el embozo de la sábana de arriba. Así que nada, si me acompañáis, doblamos las sábanas. Ooh, 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 ooh
las fundas de los cojines lo voy a poner también en la secadora, pero voy a poner un programa muy cortito y el programa de secado al vapor. La verdad es que se han quedado fenomenal. Maybe I could have seen it all coming. In the life I had a vision. Y la verdad que con estas limpiezas yo, si no quito las cortinas, como que no me quedo a gusto, porque luego la verdad es que colgarlas con ese olorcito tan bueno, pues la verdad es que es una maravilla. La otra y última razón por el que hacer la limpieza de primavera es para tener una casa ordenada y mejorar nuestra salud mental. Siempre os lo digo, corazones, una casa desordenada no solo aumenta el estrés, sino que genera niveles más altos de cansancio, fatiga y frustración. Por eso son muchas las personas que ya emplean el tema de, aquí se llama cleanfulness, para reducir esta carga mental y encontrar el bienestar interior mediante el orden y la limpieza. Para ponerlo en práctica, pues en primer lugar ordena superficialmente las estancias recolocando objetos y decoraciones. Después limpia y ordena el interior de lo que son los armarios y otros muebles de almacenaje si los tenéis. Y bueno, pues aprovecha para deshacerte de toda la ropa que no te guste, que no te valga, que esté rota o simplemente que ya no la quieras en tu armario para la nueva temporada. Prueba también una limpieza a fondo de ese cajón desastre que hablábamos en el vídeo anterior de la cocina y quédate solo con lo esencial. La verdad que saber que todas tus estancias y rincones están limpios y ordenados a mí desde luego me ayuda a mejorar mi bienestar y el de mi familia, por supuesto, a ser más feliz dentro de mi hogar. No debemos olvidarnos de las paredes, si no hace falta pintar todos los años, simplemente pues yo utilizo una mopa y lo que hago es que mojo y escurro bien lo que es la mopa y lo paso por las paredes y bueno, pues aquí ya sabéis que vivimos casi prácticamente en el campo y de vez en cuando pues me encuentro alguna telaraña. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours, I never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay.
From the moment that we met, you were the way. Otro truquito para quitarle el polvo a las pantallas de las lámparas es pasarle un rodillo de estos quitapelusas que atrapan todo el polvo y la verdad es que funciona fenomenal. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete stairs. We watch the sun as it slowly crept. From the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Para cenar voy a preparar unas berenjenas rellenas, que es uno de los platos favoritos de mi hija, que le encantan. Así que nada, tenía estas dos berenjenas y antes de que se me echen a perder las voy a preparar. La verdad es que son muy muy fáciles de hacer y están buenísimas. Mientras están terminando de hornear las berenjenas rellenas, pues voy a ir poniendo ya las fundas de los cojines. Ya os digo que saqué una caja todavía de la mudanza que tenía por abrir, en la que me encontré un montón de cosas que las daba por perdidas. Y nada, voy a aprovechar y también le voy a dar un aire fresco al sofá, porque la verdad es que mirad qué ambiente más primaveral. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Hard horse with his head down, devoted to a way of being. But he broke wide open, like a bird in spring, with a deep
ya las berenjenas están listas, mirad qué buena pinta, pero yo voy a ir poniendo cosas en el lavavajillas y a fregar lo que es el vaso de la Thermomix, porque no me gusta tener nada en el fregadero y así ya nos sentamos a cenar tranquilamente. Así que, corazones, no pongáis excusas a la hora de limpiar y organizar vuestra casa. Elaborar un plan de limpieza de primavera. Yo os voy a dejar el que yo tengo del desafío en la cajita de descripción y poneros manos a la obra. Tener una casa impecable y renovada hará que no quieras salir de ella. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!